Presento vos a Arturo de Lombera Hermida, un placer terche aquí, que nos vai a falar de O Paleolítico en Galicia, unha aproximación sobre as primeiras ocupacións do noroeste peninsular. Cando queiras. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de participar aquí en estas jornadas. Y bueno, lo que esto, la presentación, lo que pretende ser es una aproximación general, digamos un paseo por todo lo que es el Paleolítico en Galicia. Es un periodo, una cronología muy amplia, muchos yacimientos, y pretende ser eso, una visión general, sin profundizar mucho, de lo que ha sido pues, todo el cuaternario antiguo en el noroeste peninsular. Entonces, en primer lugar, ver el medio físico donde nos movemos, ¿no? Noroeste peninsular hay, digamos, tres formaciones principales. En Galicia tenemos las bandas calizas, en la parte oriental, que son estas bandas negras que se ven en la zona este de Lugo y noreste de Ourense, que es donde tenemos las formaciones kársticas con cavidades naturales que pudieron ser habitadas tanto por eso, la fauna y carnívoros del Pleistoceno como por las comunidades de homínidos. La ventaja o desventaja, por un lado, la ventaja de este tipo de registro en cavidades es que conserva tanto los vestigios líticos como la fauna, el material orgánico, fauna, carbones, y aparte de eso las cavidades actúan como cajones y protegen ese registro de los procesos erosivos que pueden ocurrir, pues eso, las vertientes, dinámica de vertientes y demás, con lo cual preserva en mayor medida la calidad del registro arqueológico y la calidad de la información que podemos obtener de él. La contra, que representa un porcentaje muy pequeño del territorio del noroeste. El gran porcentaje se desarrolla, son asentamientos al aire libre, que se desarrollan en dos tipos de medio. Por un lado, las terrazas fluviales o los valles de los grandes ríos, especialmente lo que es el tramo bajo del río Miño, y asociado eso, a niveles de, bueno, a las terrazas de esos ríos y a esos grandes valles. Y luego, por otro lado, tenemos las depresiones terciarias que están, digamos, en el hinterland de las formaciones calizas. Son grandes, eso, depresiones abiertas con grandes registros sedimentarios del terciario y del cuaternario antiguo, donde se pueden preservar bien las ocupaciones y los testigos de las ocupaciones paleolíticas. En el resto de Galicia, el otro hándicap importante que tenemos es tanto la litografía como la litología como la orografía. Por un lado, la orografía de Galicia es bastante accidentada, aunque muy suave, pero no permite la formación de grandes valles fluviales o la formación de grandes sistemas de terraza, como puede pasar en la meseta o en otros sitios de la península, el sur de la península, por ejemplo. Y, por otro lado, la litología, sobre todo granítica. Lo que tiene el granito es que se altera muy fácilmente. Bueno, durante el terciario se alteró mucho, por eso ahí sobre todo se abre. Y es muy susceptible a la erosión, a fuertes procesos erosivos. Y un ejemplo de ello pues, son los incendios que hubo hace 2 años. Como todas las sierras graníticas, las piedras quedaron completamente al aire, la roca madre, con lo cual la capacidad sedimentaria es muy pequeña y todos los registros que hay en esas vertientes, digamos que desaparecen de su posición original. Eso va unido a los problemas que nos encontramos en la investigación. En primer lugar, la mayoría de los suelos tienen una gran acidez, con lo cual no se conservan restos de fauna, salvo en la zona de caliza. En los yacimientos al aire libre solo contamos con las evidencias líticas. En segundo lugar, por lo que decía antes, los procesos erosivos han sido muy fuertes y la mayoría, por no decir casi la totalidad de los yacimientos paleolíticos que encontramos, están asociados a niveles coluviales o a contextos removidos, digamos que están in loco y no in situ. No están, los objetos que encontramos no están tal cual cayeron ellos, sino que han sufrido fuertes procesos post-sedimentarios que han alterado pues, la calidad de ese registro. No podemos saber muy bien reconstruir pues, eso, áreas de actividad o hacer eso, grandes remontajes porque ha habido grandes procesos. Y por otro lado, y una de las principales hándicaps es la ausencia de dataciones. Solo disponemos de dataciones para el Paleolítico superior, algunas para el Paleolítico, bueno, Pleistoceno superior medio, pero que son sobre todo de
costas paleontológicas, no asociadas directamente a registros arqueológicos. Bueno, con esto, hasta los años 80, bueno, el Paleolítico empezó muy bien, con unos inicios bastante prometedores. En 1870, con las actividades de Villamil y Castro en Furada dos Cas, en el sistema cárstico de Mondoñedo, pero él fue el único investigador que inició esas investigaciones y digamos que quedó en el olvido, en parte debido también al contexto académico, que priorizó sobre todo el estudio de los orígenes de la Galicia céltica, olvidándose o obviando los primeros pobladores del noroeste. Dentro de la dinámica de principios del siglo XX, que explicó muy bien Zurzallán, el paleolítico, la investigación paleolítica, sigue más o menos ese mismo proceso, pero más acusado porque solo estuvo ligado o bien a actividades particulares o intereses particulares por gente investigadora o protoarqueólogos, como decía él, que esos, con un interés arqueológico descubrieron muchos sitios, sobre todo centrados en la desembocadura del Miño, en la costa sureste, y que no gozaron de ninguna continuidad, que esas investigaciones, por muchas causas, siempre fueron truncadas y nunca gozaron de continuidad. Por eso hay tres grandes áreas en el Paleolítico del Noroeste. Por una es Obaixo Miño, que es la que mayor tradición investigadora tiene, con eso, actividades de Álvarez Blázquez, luego Emiliano Aguirre excavó ahí, Julio Vidal, la que mayor número de intervenciones tiene. Luego tenemos la zona de Ourense, con descubrimientos pues eso, de Rodríguez Gracia, Vázquez Monsardín y demás, descubrimientos al aire libre e intervenciones de los años 70, como puede ser a Piteira o el lugar de Pazos. Y luego, ya en los años 70, gracias a José Ramírez Oneira, la zona de Osistral, donde encuentran pues, todos los yacimientos atribuidos al Paleolítico Superior. El resto, bueno, aquí hay unos yacimientos los más singulares, pero el resto está muy mal conocido, como se puede ver, hay grandes vacíos, algunos puntos en lo que son las Rías Baixas, algunos puntos en la zona de Arteixo y Coruña, descubiertos por Rinón, Monteagudo y bueno, trabajos también de Vidal Romani, y Louselas, que está en Ribadeo, descubierto por Rodríguez Asensio. En los años 90 hay un nuevo impulso investigador, en parte por proyectos de investigación, en parte por urgencias. Se descubren nuevos yacimientos en áreas ya conocidas, se estudian las terrazas del Miño en mediados de los 90, estudios de Canopam, se rescaba Budiño por motivo de una urgencia, Lola Cerqueiro lo hizo. Luego se desarrolla dentro del marco del proyecto de Obocelo, se descubren yacimientos del epipaleolítico, como sería Penedopé, en Osistral se excava Penasiboy, y luego los más importantes vinculados a la actividad del Museo de Villalba son Abaliña, excava por César Llana, Soto Barreiro y con la colaboración de Rosa Villar y Carlos Fernández, y las prospecciones en Encina da Lastra, que encontraron varias cavidades, también llevadas a cabo por Carlos Fernández, Rosa Villar y César Llana. Y en Cobairós tenemos un sondeo metro cuadrado que dio un nivel de paleolítico superior inicial y un nivel de musteriense, pero con muy poca información publicada. Pero bueno, al menos supone un punto más. Luego ya en los últimos años tenemos también, gracias a actividades de urgencia, en la zona de Ourense, los yacimientos de Abeiga y Campo da Mama, estudiados por López Cordeiro. En Obaixo Miño tenemos una revisión de yacimientos, se hacen sondeos en Chando Cereixos, un sitio que no se conocía antes. Se descubre el lugar de Porto Mayor, un yacimiento bastante interesante, con dos niveles, uno chelense y otro paleolítico medio, podría ser. Luego tenemos la zona, los trabajos que estamos llevando últimamente en la zona de la depresión de Monforte Lemos, que tanto tiene que ver con la depresión terciaria de Monforte, como el estudio de las formas calizas de la parte oriental, con sobre todo destacando la cueva Valdavara y cueva de Sato. Junto a estos hándicaps investigados tenemos que tener en cuenta que bueno, el Pleistoceno es la época de las glaciaciones y las interglaciares, ¿no? El tiempo no fue como nunca estable ni nunca fue como lo conocemos en la actualidad.
Y durante el Pleistoceno se sucedieron varias glaciaciones con sus periodos interglaciares, con lo cual las condiciones de temperatura y humedad variaron en el territorio. Estas son extrapolaciones hechas para la última glaciación de temperaturas medias anuales. Y podemos ver cómo en la última glaciación, que es el boom, a medida que va enfriando, hace 60.000, 30.000 años, las Rías Baixas, Valdomiño, zona de Monforte, conservan unas temperaturas medias bajas, pero bueno, dentro de lo que es todo el territorio bien, y los glaciares se van formando en todas las Serrada Queixas, Serrado Sancares, Serrado Courel, Serrado Serés, y van avanzando hasta el máximo glaciar, que es la foto de abajo a la izquierda, donde se alcanzan realmente temperaturas medias muy bajas, en torno a los 2 grados o 0 grados anuales. Y una vez que llega el tardiglaciar, que los glaciares se van retirando, vuelven a aumentar las temperaturas y las condiciones de habitabilidad. Esto, para que hagamos una idea, en un sondeo que hicimos este verano, en Cova de Sato no Courel, encontramos en la entrada sedimento, bueno, un depósito de 3 metros de potencia de sedimento periglaciar. Extrapolando y con generalidad, es muy similar al que se puede encontrar hoy en día en Alvear, en Tierra del Fuego, un lugar con una temperatura media anual de 2 grados bajo cero. O sea, podemos ver el cambio más o menos lo que es el Courel con lo que pudiera haber sido en tiempos de máximo glaciar. Si extrapolamos junto a la… ya hemos visto que bueno, la dispersión de yacimientos está condicionada por los focos de investigación, pero también podría estar condicionada por las temperaturas. Se encuentran en las zonas aparentemente más cálidas o de temperaturas más templadas del todo el noroeste. Sería un segundo factor que incidiría eso, en la distribución de puntos arqueológicos. Ahora, bueno, las primeras evidencias de poblamiento humano aquí en el noroeste son escasas, pero se localizan en las terrazas altas del río Miño, en los trabajos de Cano Pan y Paco Giles. Son terrazas, dos sitios, bueno, destacan dos sitios. Uno, la terraza más alta, 80 metros sobre el nivel actual, que es el lugar de Peteira, material apareció junto al corte, ¿no?, en posición estratigráfica. Y luego en Minas de Condado 3 y 5, donde sí que apareció material asociado a una terraza en posición estratigráfica. Tecnológicamente, son lo que se llamarían industrias del modo 1, es decir, industrias menos elaboradas, simplemente cantos tallados, que lo que buscan es obtención de lascas con buenos filos pues, para poder cortar y procesar pues, carne y los alimentos, ¿no? Todas las industrias que se han encontrado corresponden o se pueden atribuir a este modo técnico y podría extrapolarse a todas las industrias prehachelenses de la península, asociadas a altas terrazas del Duero, del Tajo, del Guadalquivir, y luego, bueno, con los yacimientos de Orce y Atapuerca. Siempre siendo muy previsores con la problemática de que no hay dataciones absolutas ni paleomagnetismo hecho, simplemente unas indicaciones tecnológicas que, unido a la altitud relativa de las terrazas, nos indican que es una cronología a priori bastante antigua. El momento del paleolítico más representado en el noroeste es el Hachelense, ya en el Pleistoceno medio, ¿no? Hace unos 300.000, 400.000 años. Es el periodo más representado y también porque las industrias son más fáciles de reconocer. Gran parte de estos puntos son hallazgos casuales por aficionados. Además, un bifaz para cualquier iniciado es bastante reconocible, mucho más que un canto tallado o que una lasca. Por eso también favorece su mayor reconocimiento en toda la geografía. El yacimiento más importante en toda la historiografía gallega ha sido las Gandaras de Budiño, descubierto por Henry Nong, excavado por Aguirre, luego por Julio Vidal, luego por Lola Cerqueiro, que ha dado una gran cantidad de materiales en el Valle del Ouro y nos habla de un entorno de unos homínidos asociado a lugares próximos, de lugares encharcados, brañas o asociados a cursos fluviales. Pero en Ovais Omiño tenemos más yacimientos, Chando Cereixo, como hablaba antes, Goyán, que también se encontró a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, y el último de Puerto Mayor, que aporta industria en estratigrafía, que es un dato bastante importante, porque además tiene dos niveles, uno Hachelense abajo y otro posiblemente paleolítico medio arriba, basado eso, en la característica de que no presenta bifaces y demás.
En la zona urensana, los yacimientos más destacados son Achaira, Piteira y Pazos. Pazos y Achaira parece ser una chelense superior, según los estudios de, bueno, de la excavación y luego las revisiones de Rosa Villar. Y a Piteira tiene una problemática, ya que es un conjunto, un nivel, donde se han mezclado dos conjuntos diferentes. Por una parte, uno muy importante, que sería chelense, con bifaces, hendedores, raderas. Y por otra parte, un conjunto que sería paleolítico medio, con unas características muy diferentes. Lo que pasa es que han sido, eso, debido a los fuertes procesos erosivos, se han mezclado. Y inicialmente este yacimiento era atribuido al paleolítico medio. Los trabajos llevados a cabo, la depresión de Monforte, pusieron de evidencia la importancia de esta zona, de la cuenca media del Miño, porque era una zona en la que no se tenían referencias, solo un hallazgo casual de un bifaz, y hasta ahora hemos encontrado 30 puntos arqueológicos. El que más destaca es el lugar de las Lamas, que son más de 200 piezas en superficie, pero que a priori pueden estar aparecer en el contexto estratigráfico, ya que es tierra fruto de remoción de obras para construir una cimentación de una nave, y donde aparece una gran cantidad de bifaces, hendedores y, bueno, materiales lascas retocadas, como son raderas o muescas, que pueden atribuirse al modo 2 o al achelense. El paleolítico medio es el siguiente periodo, que es, bueno, estaría representado en especies por el hombre neandertal, que es el más conocido, y las características de este tecnocomplejo es que deja los grandes configurados atrás, los bifaces y hendedores en cuarcita que hemos visto antes, y se centra en la producción de productos son más estandarizados, de menor formato, como es, y para ello a través de unos métodos de talla muy bien estructurados y muy más complejos. Y bueno, el más famoso es la técnica Levallois, que te permite sacar eso, objetos ya con forma, una forma predeterminada, como sería este caso una punta Levallois. Las visiones tradicionales en Galicia serían, las evidencias tradicionales serían el locus 1 en el Budiño, a Piteira, que hemos visto antes que tiene problemática, y Cobairós en el sondeo, que bueno, que dice, llegaron a tocar un nivel con Levallois que atribuyen al paleolítico medio, pero que no excavaron en su totalidad. Una revisión de esas evidencias, el locus 1 al final acaba siendo achelense, como todas las estaciones de Budiño, porque tecnológicamente no tiene ninguna diferencia, salvo que el número de bifaces es menor. A Piteira hemos visto que también tenía materiales achelenses, y en los últimos años han aparecido fuertes evidencias de la presencia de estaciones asociadas al paleolítico medio musterienses en el noroeste. Por un lado, no vais o Miño, los yacimientos de Carragal Baixo, a Barreira y posiblemente el nivel superior de Porto Mayor. En Ourense seguimos teniendo a Piteira, donde hay un conjunto bien diferenciado con Levallois y bueno, bien diferenciado en cuanto a rodamiento como gestión de materias primas de la chelense. Y en la depresión de Monforte, varias estaciones donde el sistema de explotación pues, se han documentado núcleos Levallois, núcleos discoides, y conjuntos donde no hay bifaces, sino configurados de pequeño formato, como pueden ser las raderas. Entonces, la presencia del paleolítico medio en los últimos años se ha afianzado, cuando antes solo eran indicios bastante cuestionados en la bibliografía y que ahora parecen reales. Luego, en el paleolítico superior, digamos, es una ruptura con el modelo anterior. Llega una nueva especie, una nueva tecnología. La nueva especie es el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, con una tecnología laminar que sigue los principios. Bueno, es la obtención de láminas, pequeñas cuchillas, que son productos muy estandarizados morfológicamente y que permiten un mayor aprovechamiento de las materias primas y obtener un mayor número de lascas y de filo útil por núcleos explotados. Aparte de eso, aparece lo que es el comportamiento simbólico, que bueno, la cristalización de eso y la mayor expresión del comportamiento simbólico es el arte. En Galicia, lo que tenemos, la primera evidencia de paleolítico superior sería Cova da Baliña, datada por carbono 14 en 34.000-31.000 años antes del presente, pero que presenta un conjunto lítico bastante problemático.
ya que la mayoría está hecho en cuarzo, que es un material de mala calidad para la talla, y tiene un, fue adscrito al paleolítico superior inicial basado en su alto índice de buriles, que puede ser un 13%. Buriles son lascas retocadas usadas para grabar o, sí, bueno, para grabar o para ranurar huesos, y luego un fragmento de una punta de Châtelperron que sirvió para adjudicar ese yacimiento al châtelperroniense. Aparte de eso, hay una evidencia de azagallas, industria ósea, que es propia del paleolítico superior, que apareció en Abaniña, pero están fuera de contexto. No se conocen el contexto donde aparecieron, si es el mismo nivel, si corresponde al mismo nivel de la cueva o sea, la ocupación de cuarzos o no. Una de las ventajas de la Abaniña es la primera intervención en cueva, con lo cual conservamos los restos orgánicos y la fauna, o sea, el testimonio de la fauna que existía en ese periodo. Esto unido a otras cuevas que han aportado solo material paleontológico, como puede ser Valdabraira, Producelos, o Cobairós o Liñares Sur, podemos reconstruir en cierta medida la fauna que había en el Pleistoceno superior, es decir, de 125.000 años hasta aquí. No hay dataciones que permitan precisarnos bien los momentos. Entonces tenemos carnívoros desde hienas, lobos, zorros, osos, tenemos osos de las cavernas y osos pardos, tenemos varias especies de cérvidos, bóvidos, varios équidos, rinocerontes y elefantes. Una reconstrucción ideal sería esto, pues de una depresión, una llanura en el Pleistoceno superior, con équidos, rinocerontes, mamuts, cérvidos y hienas. Luego, transcurriendo en el tiempo, vemos como el paleolítico superior se corresponde con la última glaciación. Abaliña es en los momentos, en un momento fresco y húmedo, pero que empieza ya a recrudecerse hacia el máximo glaciar, que es hace 20.000 y 18.000 años. Este máximo glaciar, que coincide con unas bajas temperaturas, bueno, el máximo desarrollo de los glaciares en el noroeste, conlleva también que los suelos, por efectos periglaciares, se congelen, y dando pues, una media para el territorio como si fuera la tundra siberiana, medias térmicas de en torno a los 0 menos 2 grados. Entonces, este máximo glaciar se corresponde con un vacío en el registro arqueológico que o bien se corresponde, no sabemos si es debido al tiempo o por falta de investigación. A medida que los hielos van retrocediendo, que es el tardiglaciar, y va aumentando la humedad y temperatura, volvemos a tener evidencias de poblamiento paleolítico. Es lo que llaman el tardiglaciar. La primera evidencia de ellas es la cueva de Valdavara, excavada el año pasado en BCRA, donde bajo un nivel de prehistoria reciente calcolítico, con enterramientos o evidencias de enterramiento de dos individuos, apareció un nivel pleistoceno con industria talla laminar, típica del paleolítico superior, y con una azagalla en asta de ciervo, industria ósea, también del paleolítico superior. Tanto por las características de la industria como las dataciones radiométricas que se hicieron, esta cueva o este nivel parece corresponderse con un periodo de magdaleniense inferior medio, hace unos 14.000, 15.000 años. Sería la datación más antigua del magdaleniense en el noroeste. De este mismo periodo sería el yacimiento de Cervedes II en Osistral, que tiene las mismas características de la industria y se puede atribuir al mismo periodo que Valdavara, pero la particularidad, y aquí no se ve muy bien, es que dio la única muestra de arte paleolítico en todo el noroeste. Es un colgante en piedra con unas ranuras longitudinales y bueno, una perforación para colgante. Y es la única muestra de arte paleolítico que hay aquí, se conoce en todo el noroeste. Y bien, otro de los yacimientos más importantes de Osistral es Pena Grande. Como veis, hay dos tipos de asentamientos, uno en cavidades kársticas, que es el que vimos de Valdavara, y aquí en Osistral se realiza en abrigos, que es bajo al abrigo de grandes peñas, que destacan tanto en el paisaje, a la hora de funcionar como hitos en el paisaje para reconocer territorios o lugares, y luego también protegen de vientos y de intemperie. Y es el asentamiento
prioritario en el Paleolítico Superior. Aquí, como vemos, abandonamos el cuarzo y la cuarcita y se empieza a usar, bueno, se usa mayoritariamente lo que es el sílex. Esto indica un mayor control del territorio por parte de estas comunidades, ya que en los mismos territorios, en el Paleolítico, durante el Paleolítico Inferior y Medio, apenas usaba sílex. En el Paleolítico Superior, la explotación del territorio es más intensa y el conocimiento del territorio es mucho mayor porque se descubren eso, afloramientos naturales de sílex. Luego también se explota lo que es el cristal de roca para hacer tanto puntas de flecha, geométricos o laminillas. Ya en los momentos finales de lo que es el Paleolítico y las sociedades cazadoras-recolectoras, tenemos los yacimientos de Sestido 3 ahí en Osistral también, Penadopé, Penada Camposa en el área de Obocelo y Valverde en la depresión de Monforte de Lemos. Siguen la misma tradición del Paleolítico Superior Final, asociado a abrigos, talla láminas pequeñas y sobre todo explotación de eso, de cristal de roca, pequeños cristales de roca para la obtención de pequeñas láminas que utilizan para configurar lo que se llaman útiles compuestos, puntas de flecha con varias geométricos o puntas. Entonces, repasando ya finalmente, en Galicia, en el noroeste, lo que tenemos es las primeras evidencias más antiguas asociadas a las terrazas altas del Miño y a una tecnología muy poco elaborada, se lo llaman modo 1. Podría relacionarse con el resto de terrazas del Tajo o del Miño, pero ya vimos que tiene una problemática de cara a establecer una atribución cronocultural muy, muy específica. Luego tenemos un gran número de evidencias de ocupaciones achelenses, que puede deberse tanto por su mejor reconocimiento, ya que los bifaces son mucho más reconocibles que lo que puede ser un canto tallado o una lasca. Luego, por las tradiciones investigadoras en los diferentes sitios y que se relaciona con todas las ocupaciones del Pleistoceno medio de la península ibérica, hace 400.000, 500.000 años. Y, como vemos aquí, sería relacionado, por un lado, tenemos una relación con todo lo que sería el mundo de la cornisa cantábrica, con Cabo Busto aquí, y sería ya los yacimientos ya asturianos de Bañugues y hacia el oriente. Por otro lado, con la meseta, tenemos en la depresión de Quiroga y en la depresión de Barco de Valdeorras, hallazgos. Bueno, en Quiroga tenemos un yacimiento, pero en el Barco son hallazgos puntuales de bifaces que podrían relacionarse con los hallazgos efectuados en la depresión, la depresión del Bierzo en Ponferrada y que comunicaría con la meseta. Y por otro lado, las evidencias más al sur de los trabajos de Meireles, del achelense costero del norte de Portugal. Luego tenemos un Paleolítico medio ya bien afianzado y bien conocido, claro, su presencia, que parece seguir los mismos esquemas que las ocupaciones anteriores, vinculadas a lo que es el Baix do Miño, el Valle del Miño y el Valle del Sil. Y una ocupación en cueva, que sería la cueva de la evidencia de Covairós. Luego tenemos el Paleolítico superior, por un lado el Paleolítico superior inicial, que sería la cavidad de Abaliña. Luego tenemos ese hiato arqueológico en la máxima glaciación, donde no tenemos ningún registro, y que es un salto de casi 20.000 años, y aparecen los momentos finales del Paleolítico, Madaleniense inferior medio, vinculados a la zona de la cuenca del Navia y a la zona de Osistral, lo que nos hablaría más o menos de una relación con la cornisa cantábrica, con todos los yacimientos de Paleolítico Superior cantábricos. Y luego, finalmente, una industria, las industrias, los últimos cazadores recolectores, que sería el epipaleolítico, que mantiene esa tradición del Paleolítico Superior Final de los madalenienses, se mantiene en los mismos sitios, como puede ser la zona de Osistral, y aparece en la zona de Obocelo, y podría corresponderse también con la zona del yacimiento de Vega de Muín de Ponferrada. Así, a visión general, y a través de lo que hemos visto ahora ha sido la evolución tecnológica de los diferentes periodos,
pero puestos en común se pueden observar ciertas tendencias. Por un lado, durante todo el Paleolítico inferior y medio, las industrias achelenses y del modo 1, como vemos aquí, es una tabla de materias primas, lo que usaban principalmente son recursos locales, es decir, recursos que estaban cerca de los lugares de asentamiento o muy próximos, a menos de 5 kilómetros. Hay una selección de materias primas, pues utilizan sobre todo el cuarzo y la cuarcita, porque son las que mejor se tallan en el noroeste. Pero a medida que ellos incorporan nuevas tecnologías que son más exigentes con la materia prima, como es el Valois, que necesitan un mayor control de talla, tienen que hacer una mayor selección de ese tipo de materias primas. Entonces, en Paleolítico Medio se incrementa la calidad de las cuarcitas, se incrementa el porcentaje de cuarcitas de grano fino, para, sobre todo asociado al método Levallois, como pasa en el yacimiento de Apiteira, o el método discoidal, como pasa en los yacimientos de Paleolítico Medio de la depresión de Monforte. Luego tenemos el Paleolítico de Cova da Valiña, que es problemático porque está asociado a una actividad puntual con cuarzos que se encontraban en un radio de medio en un filón de a menos de 500 metros del yacimiento, y es una actividad bastante puntual, lo que nos da una idea, nos puede dar una idea general de este periodo. En cambio, los yacimientos de Paleolítico superior final ya son varios y también nos muestra una dinámica muy diferente. Rompe con todo el esquema anterior y, como vemos, los malaneense medio, sería Fervedes II, Valdavara, Dos Niñas, se descubren nuevos afloramientos de siles y utilizan prioritariamente el siles. A su vez que también aprovechan otro tipo de materias primas, como son el material óseo, como son pues esos restos de animales o de astas de animales, para hacer industria ósea, sobre todo azagallas. A medida que avanza el tiempo, ya en el final de los periodos paleolíticos, lo que sería el epipaleolítico, se vuelve a una regionalización, digamos, de las estrategias, ya no se explota tanto territorio, pero lo que se hace es aprovechar mucho más la calidad de las materias primas y se aprovecha más el cristal de roca y el siles de buena calidad. El siles aparece en poco porcentaje, pero lo que hay es bueno. Y se recurre a otros materiales cercanos, como puede ser el cuarzo o las cuarcitas. Hay una mayor exigencia en los buenos materiales y una menor exigencia a nivel general en las tecnologías. Y luego hay un cambio en el patrón de asentamiento también muy claro entre lo que es la tradición de paleolítico inferior y medio y el paleolítico superior. En la depresión de Monforte hemos descubierto eso, 30 estaciones paleolíticas, y lo bueno que tiene es que tenemos una diacronía en un mismo área geográfica. Tenemos yacimientos desde Achelense antiguo, yacimientos de paleolítico medio y yacimientos de paleolítico superior en un mismo área geográfica. Es decir, en un mismo entorno, con unas mismas materias primas y, independientemente de las variaciones del tiempo y temperaturas, un mismo medio geográfico con fauna y flora. Entonces, por un lado, en el Achelense, los yacimientos y Achelense y Paleolítico Medio, que son los cuadrados y los redondeles, los asentamientos están en el contorno de la depresión y asociados a cursos fluviales, pequeños cursos de agua, que van al principal río, que es el río Cabe, que atraviesa toda la depresión. En cambio, en el Paleolítico Superior, los asentamientos responden a una dinámica completamente diferente. Los dos yacimientos aquí en la depresión son Áspera y Valverde. Se sitúan ambos al abrigo de grandes afloramientos rocosos que a la vez son visibles desde gran parte de todo el territorio. Y aparte de estar al abrigo sobre los vientos y temperaturas, les proporciona una situación de privilegio o de dominio visual sobre toda la cuenca y sobre los pasos que hay hacia dentro de esa cuenca. Es decir, controlaban el paso de todas las manadas de herbívoros que andaban por toda la depresión. Eso se ve en las dos láminas de abajo, como en el lugar de las Lamas, que es Achelense. La visibilidad que hay desde ese lugar es amplia, pero bueno, reducida. En cambio, el lugar de Valverde, que está en un abrigo, en una cima, controla visualmente toda la parte sur de la depresión de Monforte y a su vez controla el paso de la depresión y el acceso a esa depresión por parte de las manadas. Y bueno, eso es todo.